¿Soy bonita? ¿Sigo siendo bonita? ¿Y no me voy a abrazar? Sorry, no. Pensé que llegaba en mañana. No, mañana que sea en tu caso. Oye, ¿y Dani, qué tal el viaje? ¿Y entonces? Voy a tomar eso como respuesta. Dani, ¿ya te vas a la U? Sí. Espérame, porfa. Oh, menos mal, no me traje la maleta. Habría pagado por verte subir eso por las escaleras.
dijiste. ¿Qué cosa? Dile tú. ¿Por qué no me contaste que habías evitado un suicidio doble? Catalina. Por cierto, hoy día voy a ir a tu departamento, ¿verdad? ¿Y cómo estás, Julián? Enamorado de su novia. ¿Tiene color? Entiendo. ¿Camila? No prendas la luz. Tú me llamaste. Abajo. Cami, aquí estoy. Estoy justo detrás de ti. ¡No te des vuelta! Si me miras, desapareceré. Necesito verte, Cami. Déjame entrar a tu mundo. ¿Cómo hago eso? Vamos. Recuerda no voltear. Quiero verte. No puedes. ¿Por qué? Desapareceré si me miras. Está bien. Pero no te vayas de nuevo. Thank you.
faltaste a clase? Puta, bro, me dormí y aparte le estoy haciendo una pizza al Daniel que está de cumpleaños. ¿Estás de cumpleaños? Sí. ¿Y por qué no me han invitado? Porque no te conoce. ¿Y qué esperas? Por favor, no hagas nada estúpido. ¿Es un sí? ¿Aló? Ah, sí, sí, es un sí, es un sí. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. ¿Aló? Sí, buenas noches. Una pizza familiar, por favor. No era necesario. ¿Cómo que no era necesario? Feliz cumpleaños, brother. ¿A quién invitaste? Hola. Hola, Daniel. Llegaste, Agustín. Me dijeron que te gustaban los cuentos de terror. Así que te traje unos cuantos de la biblioteca. Gracias. ¡Cata! Lucas. ¿Ya empezó la fiesta? Pasen, pasen, bienvenido. Vale. Hola, soy Lucas. Hola. ¿Está maldito? Sí, así que no lo toques. ¿En serio? No, es solo una máscara. Oye, Cata. ¿Qué onda, Lucas? Ay, mi mamá me dijo que lo trajera si no me iba a dar permiso. Ya, no importa, vamos. Ya, perdón. Vamos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola! Hola. Tu regalo. No me imagino qué es. Uy, qué rico. Oye, ¿qué se siente haber prevenido dos muertes? Ya todos lo saben. Bueno, pues... bien. Oye, Daniel, ¿por qué no me dijiste? Ni iba a hacerlo, pero... ¿Y no ves cosas aterradoras por aquí? No. ¿Recuerdas cuando estábamos en el trabajo del primer semestre? Por Dios, que me acuerdo. Sí. Para la poli. Algo así debió haber sido. No estoy ebrio. Oye, ¿cuándo hay? Voy al baño. Ah, ya. Interesante que aquí en Bariloche se ve este fenómeno y no en la vida chica.
súper mal. Sí, no sé qué. Ah, sí, puede el profe. Oye, ¿y el Luca? Ah. Luca. Ah, ahí está. ¿Y estos dibujos? Lo hago cuando esté aburrido. ¿Y qué creíste sobre las chicas que salvaste? Oye, ¿y quién es Gustavo? Mi papá. Oye, no lo pesquise, dice pura juega. Es verdad. Oye, ¿así que eres psíquico? Algo así. Ah, entonces puedes leer mi suerte. Así no funciona. ¿Cómo lo haces entonces? Con el tacto. Oye, ¿y qué es el juego de la ventana? Ni siquiera abrí ese juego. ¿Por qué? Nunca termina bien cuando alguien juega eso. ¿Pero si es solo un juego? No. Es un juego de invocación. No sé, yo leí por ahí en internet que es para hablar con seres fallecidos. Se llaman agentes inhumanos. ¿Y esos dibujos qué son? Cosas que con las que he soñado, cosas que veo. Oigan, ¿puedo hablar de otra wea? Como que me da un poco de miedo, ¿no? En realidad. ¿Juguemos algo? ¿El juego de la entera? Estáis raro. ¿Yo estoy raro? Sí, ¿qué te pasó? ¿Cómo que me pasa a mí? Descubrí que mi mejor amigo es un brujo y tiene un libro de hechizos. ¿No es chistoso? Oye. ¿Qué? Nada. Es por tu hermana, ¿verdad? Uh-huh. Yo me sentí igual por mi culpa. ¿Dani? ¿Qué? ¿Puedo ver tu libro de dibujos? El hombre de los botones. ¿Lo viste? No, soñé 5 días seguidos con él y decidí dibujarlo. Y un día lo busqué en internet y supe que era una entidad maligna que usaba los botones en los ojos de sus víctimas para llevárselo al infierno. ¿Y eso pasó en la vida real? Sí, por lo que supe. Hasta dijeron que una chica de mi pueblo estuvo involucrada en ese caso. El año antepasado fue con mi hermana a una casa. Y resultó que la mamá había asesinado a su hijo. Dos años después, mi hermana fue a los trabajos de niñera y
a la niña que cuidó, había jugado al juego de la ventana también con su amiga. Personas subieron al avión. Partió de Malasia hasta China. Muy difícil, cuando lleguen avisen. Chao. Chao. El avión desapareció a los 60 minutos y los satélites perdieron la señal. La familia no perdía la esperanza. Submarina, mientras que los controladores de la Tierra no son capaces de dar con la NASA. Sí. Se estima que la MH370 desapareció entre las costas de Malasia y Vietnam. Nunca se supo qué pasó con ese avión. Yo conozco una historia real que pasó en este mismo pueblo. Un asesinato de una madre a su hijo. ¿Cómo sabes? Yo lo vi. Mi mamá lo conoce y dicen que es brujo. Ya hice lo que me pidió. Mejor hagamos un juego. ¿Han escuchado el juego de la ventana? Al final algo lindo. Sabrás que funcionó cuando algo te despierte. El juego sirve para invocar lo que tú quieras, pero tienes que pensar mucho en eso. Tenemos que intentar. Al hombre torcido. Dicen que es un hombre que mata niños. Sí.
mientras que uno de los demonios que liberaron poseyó a la mamá y hizo que matara a su hijo. Y otro se adhirió al muñeco. Pero bueno, cuando terminó todo lo tomé y lo boté a un pozo y ahí todo se acabó. Esto estaba en la estatua. Funcionaba para mantener al demonio adentro. ¡Rompe la estatua! ¡Rómpela y termina todo! Viola al fantasma de la niña. ¿Quién sabe por qué? Quizás tiene tu mismo don. Duérmete. No, sigamos viendo. ¿Cómo? ¿Mañana? Ahora no. A ver, Dani, ¿por qué tienes el amuleto si se supone que está maldito? Ya no. ¿Qué? Cuando terminó todo no fui capaz de llevármelo, así que fui a que lo bendijeran. ¿Entonces ahora qué hace? Supongo que el bien.
estupidez. ¿Soy bonita? ¿Sigo siendo bonita? Camila. Perdóname. No. Necesito verte para saber que eres tú. Párate frente al espejo. Tranquilo. Pon tu mano en el espejo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino.
Feliz cumpleaños. ¿Aló? Agustín, ¿podéis venir? ¿Qué? Por favor. Tenía algo en sus ojos. ¿Algo como qué? No sé. ¿Y si le tocáis la mano? Solo decía. ¿Y eso? ¿Y el Lucas? Pero... ¿no se tiene que haber ido? ¿Si su vuelo sale en media hora? ¿Pero si te había contado? ¿Qué hiciste, weón? ¿Qué? Tú eres el único interesado en ese juego. Un hombre con ojos de botones me persigue. Sí, tonto, eso es lo que pasa cuando me llaman esas cuestiones. ¿Qué más pusiste? Casi todo. Thank you.
Me llamaron diciendo que la habían desaparecido una hora después de que despegó. ¿Va a mi pieza mejor? ¿Puedo ir? Es un tema delicado. ¿Por qué cerré la puerta? No es él, lo puedo sentir. ¿Quieres ver algo? ¿El Daniel? Está acá. Sígueme. ¿A dónde van? Igual de bonita. Hay que cerrar el portal. ¿Sí? ¿En la bañera? Yo sé cómo. Según la historia, esto sirve para llamar espíritus, pero también sirve para cerrar portales. Solamente hazlo. Pero necesito que traigas todos los papeles que usaron. Bueno, ahora sabes que estas cosas son reales. ¿Todo fue mi culpa? Fue Lucas. No solo de él. ¿Qué? Solo quería despedirme de ella. Bueno, supongo que lo que invoqué ya desapareció, ¿cierto? Oye, ¿sabes algo del avión? Sí, desapareció y la Cata se fue a ver el cuarto del hospital. ¿Y la Agustín? ¿Dormiste aquí? No iba a irme de noche después de ver a una mujer con la cara cortada, un hombre lobo y el padre de Coraline.
Entonces, ¿ustedes? No. Soy yo. No te aparezcas ahí así. Yo no abrí la puerta. ¿Y a qué viniste? Quería ver que estuvieras bien. ¿Pudiste mandar un mensaje? Sí, pero... No hay otra razón. Acción. Puta la wea. El ojo de los botones. Listo. Hola, hostia. Sonido. Acción. El Chris tiene que irse. Sí, porque ahora se tiene que ir. Dale, Chris. ¿Cómo? Hay otra razón. No. De nuevo. Hay otra razón. Te cagaste la risa. Te cagaste la garganta. ¿Y a qué viniste? Bueno. Quería ver que estuvieras bien. ¿Pudiste mandar un mensaje? Sí, pero... No hay otra razón. Mira. ¡Oh! Salió desenfocada, vea. ¡No! Mira.
No, voy a salir enfocada. Estoy justo detrás de ti. No te dé vuelta. Casi. Espérate. No, no, sí. No. Acción. Cuchillo. Perdóname. Yo. Acción. Grabando. Falta la acción. Convulsiona, convulsiona. Hola. Hola. Ah. Acción. Dale, no. Acción. 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 Me acabo de enterar de que mi mejor amigo es un brujo y tiene un libro de hechizos. No es gracioso. Fue mi guata, weón. Corte. Estoy a menos de 5 kilómetros tuyo. Regístrate ahora. Estoy esperando, dulce. No puedo ser como tortuga. Estoy grabando. Después le saqué pata de eso. Estoy grabando, nena. Ah, pero ahí le voy a sacar una foto. Espera.